Luis Camacho, entrenador de la Unión Deportiva Telde, hoy una victoria. ¿Qué valoración puedes hacernos del partido? Bueno, el partido se nos complica desde que recibimos el 0-1 en la primera llegada, creo que única que tuvo las Ocas en la primera parte, y a partir de ahí ellos han defendido bien. Hemos estado bien con la pelota, pero nos ha costado hacer el empate, y hasta que no llega el empate y los jugadores se quitan esos nervios, nos ha costado, pero no nos ha costado llegar, sino nos ha costado conseguir el gol. Creo que hemos sido superiores durante todo el partido y hemos llevado el peso del encuentro en todo momento. Yo creo que ha sido uno de los partidos más completos que hemos hecho en casa. A pesar de que hemos ganado otros partidos con más comodidad en el marcador, lo que es en el juego, creo que hemos sido superiores y merecíamos la victoria. ¿Los cambios? ¿Por qué? ¿Qué motivo? Bueno, el primero es Sirasi en el centro del campo, porque necesitamos más fútbol, y Sirasi acaba de fichar esta semana, ha llegado hace poquitas semanas. Ya la conozco ya de Unión Viera, en futbolista con muchísima calidad, que nos va a dar precisamente eso, nos va a dar pase de gol, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar mucho juego. Luego Chu, porque lo que te va a dar es desborde siempre en banda, y un futbolista muy vertical. Y Miguel, futbolista que ya venía jugando las pasadas semanas, luego tuvo un viaje, dejó de jugar. Jugador importante también, nos da mucho trabajo en el centro del campo. Ya con resultados a favor, era un jugador importante, sobre todo con ellos meten a Benito, un futbolista con mucha calidad, pues para tapar precisamente las posibilidades que tuviera las Ocas de tener la pelota. Hablamos con Mauro Pérez y se quejaba de que hubo dos árbitros, el de la primera parte y el de la segunda parte. ¿Qué opinión te merece el papel de los árbitros? Creo que ha hecho un buen partido. Además, el partido no ha sido difícil, porque ha sido un partido relativamente limpio. Las posibles jugadas que se puedan quejar, que es el penalti, me parece que ha sido clarísimo. El defensor llega muy tarde y derriba a Samuel. Y la verdad que ha habido pocas cosas más, porque todo el partido ha sido nosotros atacando, yo defendiendo, y hasta que conseguimos remontar. Creo que ha hecho un buen arbitraje, pero bueno, la línea de los partidos. Yo creo que el tema arbitral, siempre uno puede buscar cosas que te han favorecido o no, pero en este caso creo que ha tenido un buen arbitraje, y que además en las jugadas puntuales de los goles y tal, tanto el gol de ellos como los goles nuestros, han sido totalmente legales. Gracias, suerte. Venga.